te traje eso para que esté claro. ¿Y la zona? No, allá la zona es nuestra. Te traje eso, la evidencia. ¿Quedaste caliente o qué? ¿Pillado? Poco, pero allá la zona es de nosotros. Ok, ¿sabes qué? Vas a estar pendiente esa vaina, ey. Esa es la actitud. Torre. Te gusta así o más sensual. Pendiente de esas cosas allá, me rinde cuenta. Y sabe cómo es. Así va. Eso. ¿Vieron, muchachos? No, joder, yo te un maquiavélico, muchacho. Así es. Es el tren de Aragua, papá. ¿Qué es lo que es? ¡Ya, ya, ya! Ese es el viejo Chris, el pelado, el del tren. Ese mismo man se está matando entre ellos mismos, ellos solitos se están matando. Déjalo, déjalo que se maten y lo cogemos al solito, él cae solito. Vámonos aquí, pues. Vamos. No, pues sí, marico, pues ve, entonces, te dije que estuviera pendiente, vale. Y usted no me está pendiente en la vuelta, mi rey, así no me sirven las cosas, ¿ves? Yo ya llegué, y entonces, ¿tengo que llegar yo qué? ¿Y esperarte? Bueno, menor, llegó la para ahora adelante sueldo de toda esta mierda. No, mamá, huevo, este es el tren de Aragua, esta mierda es mía, para la próxima van a ver puros muertos.
Bueno, y luego habla claro, mamá huevo becerro. Lo de irte apenas fue una demostración, así que vayan moviéndose, buscamos los míos, porque la próxima voy a llegar matando a gente. Becerro, para que estén claros, mamá hueva brujo, oyeron. Becerro, para que estén claros, mamá hueva brujo, oyeron. Bueno, ahora sí dime qué fue lo que pasó. Bueno, ahí llegó un delincuente amenazándome y me mandó hasta un audio extorsionándome en mi tienda. Muestra el celular. A mi compañero le dio una ráfaga de tiros. Bueno, y lo voy a hablar claro, mamá huevo becerro. Lo dije apenas fue una demostración, así que vayan moviéndose, buscamos los míos, porque la próxima voy a llegar matando gente. Compa, ese es el tren. Ese es el tren. Claro. Ese es el Lampa. Espere. ¿Conocen de pronto es este? Sí, ese es sí, el claro. Muchacho. Sí. Un peladito en el callejón, viendo el AMP y la distribución. Le di respeto pa'l de pistolón, el tolabó con el cadenón. Bueno, patrón, le voy a hablar claro. No estaba con unos locos, entonces pam, llegó un tombo, llegaron varios, entonces le tuve que dar piso a uno para hablarte claro. Y te traje eso para que esté claro. ¿Y la zona? No, allá la zona es nuestra. Tú traes eso, la evidencia ahí. ¿Quedaste caliente o qué? ¿Pillado? Poco, okay. Pero allá la zona es de nosotros. Ok, ¿sabes qué? Para estar pendiente esa vaina, ey, esa es la actitud. Torre. ¿Te gusta así o más sensual? Pendiente de esas cosas allá, me rinde cuenta y sabe cómo es. Así va. Eso. ¿Vieron, muchachos? Yo tengo puro maquiavélico, muchachos. ¿Qué es lo que es, care loco? ¿Y lo mío qué? Ponte pila, ¿viste? Porque te va a agarrar el carro loco. No, hombre, mamá huevo. Es más, ahí te la dejo. ¿Estás claro? Estamos hablando. Sabiendo eso, mamá huevo, uno le tiene que estar hablando claro. Si no, hay que meterle plomo, marico. Porque si no, no agarran el hilo, ¿vale? A mí me da bronca esa nota, pana. Producción. Ay, papi, ¿Qué me tienes tú, pues? Papi, las calles están manchadas de droga, papi. Todo ese todo es nuestro. Vacílate lo nuevo que nos llegó, ¿eh? Uy, mira. Último modelo. Sí, o sea, pero lo más bonito, patrón, es que aquí está Lori, estamos en ganado. ¿Y la máquina? ¡Hey, patrón, soy yo! Habla claro. Ese es Cris maldito. Bueno, dile a ese maldito que pase, pues. ¿Qué es lo que es? ¡Pasa! ¡Escandaloso! ¡Deja la boleta, vale! ¡Pasa, chico! ¡Escandaloso! ¡Llega! Este marico siempre anda con esa boleta. ¡No, qué boleteo! Den la boleta, vale, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué pasó? Habla claro, ven aquí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué?
Patrón, nos cayó el gobierno, patrón. Vente, vente, vente. ¡Vamos, huye, no me huevo! ¡Activo! ¡Tú, pendiente! Dale, ¡vente! Dale, dale, dale. ¡Vente! ¡Vente! ¡Maldita sea, mano! ¡Me las van a pagar más el huevo de cerro! Dale, que te vas para Bogotá de una vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No acabas de ver las noticias. No. Bueno, vamos, que te vas para Colombia de una vez. Vamos. ¿Por qué? ¿Qué vamos, pasó? Vamos, arranca.
parlamentaria andina Leslie Lazo. En marzo de este año, apareció nuevamente el maldito Chris, baleando sin pudor a un policía motorizado. Estas son las últimas imágenes con vida de Luis Manrique Pizarro, el impetuoso sereno municipal que se enfrentó a este psicópata y terminó con un impacto en el cuello. Se burlaba prácticamente de la policía, no le interesaba que en su haber tenga incluso requisitorias por delitos de sicariato y por robos, y este sujeto se paseaba como quería. En esta ocasión estuvo aquí en límite de San Martín de Porres con Los Olivos, una zona bastante comercial, si pueden ver ustedes, llena de restaurantes, bares, incluso hay un local al costado nada más de donde estaba él, estaba un local del Ministerio Público, ahí lo estamos viendo. Al costado nada más de donde estaba maldito Chris, no le importaba nada. Dios amado, queremos darte gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí en este lugar. Señor, gracias porque tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Tú has creado, aquí están las personas también que han sido creados a tu imagen y a tu semejanza. Señor, oramos para que tú puedas traer salvación a muchas de estas personas que están aquí, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, que el testimonio que se va a compartir, Señor, pueda impactar en las vidas de las personas y pueden ver que ellos también pueden alcanzar la salvación. Eterno Dios, porque tú no desechas a nadie. Dice tu palabra que tú has venido, Señor, por los enfermos, tú has venido, Señor, mi Dios, por los que están desahuciados, por lo vil del mundo has venido tú para escoger y salvarlos. En esta mañana queremos darte gracias porque como iglesia tú nos envías a predicar tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador, sea tu Espíritu Santo ahora, obrando, Señor, en cada corazón, en cada vida, las personas que nos están escuchando, que puedan prestar atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.